Hola a todos, muy buenas tardes. Hola Fabio, hola Francesco. Eh, hola Manuel. Bienvenidos a una nueva actividad como parte del programa público de, de actividades de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos eh, de la Universidad Torcuato de Tela. Eh, el día de hoy tenemos una actividad eh, en la cual eh, tenemos el agrado y el honor de tener a Francesco Bandarín con nosotros, eh, una actividad que es, está, está organizada en conjunto con eh, el programa de preservación que coordina Fabio Grementieri. Eh, voy a hacer una muy breve introducción a, al ciclo en el cual se inscribe la, la, la conferencia eh, y luego le paso la palabra a, a Fabio. El, el ciclo es, es un ciclo que, que viene organizando conferencias hace, hace ya algunos meses, eh, coordinado por Fabio, que es el ciclo de patrimonios, en el cual mm -hmm. pensamos que la preservación y el relevamiento del, del patrimonio arquitectónico requieren de un pensamiento y una serie de técnicas que están implicados en un sistema de valores eh, en constante actualización. El ciclo organiza conferencias en las que arquitectos y especialistas del campo de la preservación exponen prácticas que abordan las razones, los argumentos y los métodos de valoración histórica de, de la cultura material en su relación con las técnicas, los procedimientos y los sistemas materiales de su restauración, la relación estrecha entre técnicas, eh, valoraciones y políticas eh, y entre conservación y novedad permite pensar a la preservación como una... Práctica urbana, cultural y material. Eh, nuevamente le agradecemos a Francesco y le paso la palabra a, a Fabio, que va a presentar a Francesco. Bueno, muchas gracias, Manuel. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a Francesco Bandarín, eh, digamos, un, una, realmente una eminencia en cuestiones de preservación de patrimonio que, que ha trabajado desde hace mucho tiempo y ha estado en en puestos claves eh, a, nivel, a nivel mundial, eh, bueno, que conocen muy bien la Argentina, gran amigo de la Argentina, que se ha involucrado en distintos proyectos <coughs> desde su rol de, de director de Patrimonio Mundial y también como, como especialista. Eh, bueno, Francesco es, es arquitecto, urbanista, eh, especializado obviamente en conservación urbana. Eh, su licenciatura en arquitectura la hizo en el instituto prestigioso, instituto universitario de arquitectura de Venecia, y después se perfeccionó en planeamiento urbano en Berkeley, en California. Y bueno, ha sido profesor, obviamente, de, de su escuela madre, de la Universidad de Venecia, eh, hasta hace poco tiempo, desde que se recibió prácticamente hasta hace poco tiempo atrás. Y ha sido también visiting scholar de, del Getty Conservation Institute. Eh, bueno, eh, estuvo 10 años al frente del Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO, ¿no es cierto? Y bueno, allí nos conocimos hacia, hacia el 2000-2001 justamente con Francesco, eh, con sus eh, iniciativas, particularmente la de Modern Heritage, eh, del patrimonio del siglo XIX y XX, digamos, para incentivar a, a los distintos eh, protagonistas sean países, instituciones, a incorporar a la lista de patrimonio mundial de UNESCO monumentos y sitios y, y distintos eh, conjuntos de, de esos dos siglos que están eh, infrarrepresentados en, en, la, en la lista de patrimonio mundial. Y después, que termina el 2010 al 2018, también en el UNESCO, eh, tuvo el cargo de subdirector general de cultura, un cargo muy, muy importante. No es cierto que, que hasta hace poco tiempo desempeñó. Bueno, es asesor de varias instituciones y organismos como el Aga Khan Trust for Culture. Es asesor del director general del ICROM, eh, y también en proyectos en Arabia Saudita como el Diriyah Gate, eh, que es un sitio de patrimonio mundial. Obviamente es miembro del ICOMOS del, del, del ICOM de la Fundación Santa Gata de la Economía en la Cultura en, en Turín, en, en Italia, y también asesor del de Comité del Centro Smithsonian para eh, Patrimonio Cultural, eh, el famoso centro de la institución Smithsonian en Estados Unidos. Se ha desempeñado en varios jurados y comités internacionales, como la Bienal de Arquitectura de Venecia en el año 2014. Eh, en el Premio Creativo Jensen de 2015 que ha sido presidente eh, bueno, y en distintos concursos en el norte de África eh, también en, en Rusia sus eh, publicaciones recientes hay una clave que algunos de nosotros eh, conocemos y recomendamos siempre que es el paisaje urbano histórico que el título completo Gestión del Patrimonio en el Siglo Urbano una publicación de 2012 que ha sido Uh, Reimpresa eh, y, y otra más que es reconexión de la ciudad, el enfoque del paisaje urbano histórico y el futuro del patrimonio urbano. Eh, amb ambos títulos en coautoría con el recordado Ron Van Ners también gran amigo de la Argentina y lamentablemente desaparecido hace unos años atrás. Y bueno, recientemente en 2019, Springler eh, publica eh, el última, la última versión ¿no? aumentada de. De, de, ese, de ese trabajo que es Reshaping Urban Conservation, coeditado con Ana Pereira Roders. Así que, bueno, eh, tenemos el lujo, el honor de, de tenerlo a Francesco en esta, en esta conferencia. Está desde su natal Italia, pero bien al sur, no del norte, de donde es él. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias, Francesco, bienvenido. Y bueno, eh, vamos a disfrutar y a aprovechar muchísimo tu, tu conferencia. Muchas gracias a Fabio y Manuel y gracias a todos para, para, para estar a hoy a escucharme y espero que también vamos a tener un poco de intercambio si, si va a ser posible al final de, 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 esta, de, esta, de esta charla. Y primero, como siempre, tengo que disculpar de mi español que es un poco rudimental. Eh, Fabio lo sabe muy bien porque no, prácticamente lo es. No, 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 lo he aprendido en, la, en, la, en las calles de, de Latinoamérica contigo, entonces, entonces no, sí. Es, es como it, ita, itañolo, <laughs> no, es, 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 es español con una fuerte influencia italiana, un poco como el español de Argentina, ¿no? Sí, por bueno. eso. No vamos a bueno, intentar, se bueno, pero pero es decir, no no tengo todo el vocabulario técnico, entonces es de ese te voy a pedir ayuda. Y pero pero um, la, la práctica que tengo de, de Argentina, gracias a Fabio, que hemos tenido muchas, muchas exploraciones juntas, ¿no? En ciudades, en el campo, en las montañas, en los Andes y todo, um, me, me, me permite de, 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 de hacer esta charla en español. Para bueno, es la, 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 la disculpa. Español de calle, como se dice. Bueno, um, Ahora yo, yo quiero hablar hoy en hacer un poco un marco de tratar en un marco completo global la, la cuestión del patrimonio urbano. El patrimonio urbano es uno de los, de los, de los patrimonios. Saben muy bien ustedes que, están, que estudian esos esos temas que hay muchas formas de patrimonio: patrimonio monumental, patrimonio eh, arquitectónico, patrimonio eh, también inmaterial y todo. Pero el patrimonio urbano, que es una, de la, una forma de patrimonio que se, se creó bastante tarde en la historia, ¿no? digamos que existe no, no, no mucho más, desde no mucho más que 60, 70 años. Antes no se, no se hablaba de patrimonio urbano, había las viejas ciudades... partes de la ciudad que eran consideradas eh, más eh, digamos de, de, importantes desde el punto de vista artístico grupos ¿no? de edificios eh, componentes de las ciudades que eran consideradas patrimoniales patrimonial pero no como conjunto urbano eso la, 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 la afirmación digamos de esa tipología de patrimonio es bastante decente sí. eso es importante lo voy a mostrar como se desenvolvido en el tiempo, uh, por entender ahora cómo ahora nos, nosotros vimos la ciudad y, y, y también para poner la, los conceptos del patrimonio en un flujo de evolución de conceptos, ¿no? Sabes a veces se, se habla de patrimonio como si siempre fuera el mismo, ¿no? Es así. ¿no? Si usted mira el patrimonio, el concepto de patrimonio en eh, el siglo XIX, y lo voy a mostrar, eh, era muy diferente, fue, era totalmente diferente, y mismo 50 años atrás era muy diferente. Entonces, yo pienso que eh, el patrimonio urbano es una forma de la evolución del concepto del patrimonio y no es la última. Y por eso que al final voy a intentar ver dónde vamos también <laughs> como, como, con este concepto, cuál va, cuál va a ser su evolución futura. Eh, una, Uh, es extraño, a veces los conservadores de patrimonio, porque son muy conservadores, no piensan que los conceptos dos son fijos. ¿no? ¿Sí? Formas institucionales súper establecidas, como la Convención del Patrimonio Mundial, uh, hay cambios, hay evoluciones, hay transiciones, hay, hay, um, una, una, la historia nunca, nunca se para. ¿no? Bueno, déjenme poner mi, un poco de imágenes mejor para, para usted. Um, y voy a tratar. de eh, estar aquí. Okay. Ahora, um, la, la, la mayor parte de mi, de mi charla va a ser acerca de, de, de este concepto, que es el, el concepto de paisaje urbano histórico. Ese es un es concepto que fue introducido bastante eh, recién, como, como, como te lo ve, eh, en el año 2011. Uh, dentro del, del marco de la Convención del Patrimonio, urbano, dentro de, de la UNESCO. En, fue una, un, te, un tentativo muy um, innovador, digamos, de avanzar el concepto de patrimonio urbano, um, que en, en nuestra concepción estaba un poco Uh, atrasado ¿no? y, y todavía está bastante atrasado en muchas, en muchas partes del mundo ¿no? el patrimonio urbano eh, siempre visto como so partes, las partes más monumentales de la ciudad o, o si, si consideran también el tejido urbano la parte de, 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 de construcciones menores y todo pero siempre en un conjunto uh, muy estrecho ¿no? Noi pensiamo che, per il contrario, uh, questa vista del patrimonio è una vista molto limitativa, molto limitata, uh, che necessita una riconsiderazione. E per questo che la raccomandazione della UNESCO sul paesaggio urbano storico, che fu approvata nel 2011, uh, è molto, uh, molto innovativa, molto importante per cambiare no, la, la forma della... De, del abordaje, ¿no? la, la manera de tratar a los centros históricos, el, la, el patrimonio urbano, nosotros utilizamos más ese término que, que centros históricos. Centros históricos es un, un término un poco viejo. Uh, bueno, entonces, eso va a ser un poco el centro. De, pero acerca de esto, vamos a ver lo que pasó antes y lo que, lo que pasó después. ¿no? Entonces, lo pongo al centro de la discusión, pero esta discusión va también tratar la, los antecedentes y también las perspectivas uh, futuras. Y las perspectivas futuras son, eh, en nuestra consideración, mi consideración, en conexión con las grandes eh, reformas que fueron hechas en, en la última década en el marco de las Naciones Unidas, en particular la, los objetivos de desarrollo eh, sustentable, ¿no? en particular el objetivo 11, que es el objetivo que trata de, de las ciudades, en el marco internacional de... Reforma de los conceptos y de las prácticas de, de, de manejo. Tres que se ha tenido en Quito en 2016, cual hemos participado con nuestras propuestas uh, como UNESCO y que uh, es un poco la plataforma uh, básica, la, la plataforma universal, digamos, para uh, tratar el tema uh, de las ciudades en general y en particular el tema. De la, de, la, de la conservación de partes de la ciudad como, como patrimonio. Entonces, estas son las coordenadas principales ¿no? de, la, de, de mi charla y pienso que hoy en, hoy en día estos son el, es el contexto inevitable que cualquier persona que, que, que hace investigaciones uh, o, um, sobre el tema de, de conservación urbana tiene que, que, que poner en, en, al centro de su, de su, de su interés. Y siempre en, el, en relación a esto, en el 2016 hemos hecho una, una formulación, digamos, cultural, se, se puede utilizar este término, cultural de la agenda urbana, eh, que es la propuesta UNESCO para la agenda urbana, dentro de la cual se trata claramente de cultura de patrimonio, de división del patrimonio, eh, del patrimonio bueno, mucho más que en la, de la agenda eh, 20, de la agenda de Habitat 3, que es una agenda general. De, trata todos los temas de, 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 del manejo de las ciudades. Bueno, entonces eso va a ser el contexto, ¿no? Pero le quiero darle un poco de, de, de mínimo, mínimo. Yo sé que estoy enfrente a uno de los mayores historiadores del país, que es Fabio. No, entonces eh, le pido, pido disculpas <laughs> por todo, pero es importante siempre, imagino que Fabio lo hace también cuando hace sus su, 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 su cursos, es siempre también ver cuáles son las raíces de los conceptos para uh, entender mejor ¿no? como do, do, de dónde venimos y dónde, de dónde vamos. Y como he dicho antes, el patrimonio urbano no existía. Al inicio, de la, la origen del patrimonio de la concepción del patrimonio hay principalmente los grandes monumentos, los catedrales los palacios reales y todo y, 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 o los monumentos, monumentos a veces también las arqueologías, pero no había las ciudades ¿eh? y eh, al, al inicio del, del siglo XIX cuando el patrimonio se, eh, se volvió una política pública, no sobre todo después de la revolución francesa uh, que estableció el concepto de patrimonio uh, de patrimonio como, como objeto de políticas uh, políticas públicas y cuando los, los grandes pensadores franceses en particular proprio Merimé que es también el autor de la de la Carmen como ustedes saben eh, pero como, como como digamos escritor pero como como uh, conservador del patrimonio fue el primero conserv grande conservador del patrimonio que entendió muy bien la necesidad de hacer antes de todo un inventario general de, de la, del patrimonio francés De, de, de objeto de políticas públicas entonces si, si tiene el, el archivo construido para, para próximo mes es, es el básico todavía, todavía hoy en día para, para entender las la dimensiones el tamaño de la, de la empresa de conservación del patrimonio y, y eso significa también que el patrimonio se volvió una, un objeto de, 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 de legislaciones, de políticas públicas, eh, no sólo de interés de amadores eh, o de expertos como, como era antes, ¿no? era un, un asunto del Estado. Y, y entonces se fundó lo que es hoy la, 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 la práctica universal, porque en todos los países del mundo más o menos tienen leyes que... Eh, de, dan protección a diferentes tipos de patrimonio. Todo eso viene de, de la, de la, del siglo XIX. Pero en el siglo XIX también vienen todos los lo conceptos, las, uh, los principios. No voy a poder hablar mucho de eso, porque, pero es muy interesante. Me imagino que Fabio lo, 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 tra, lo trata mucho en su, en su, en su, en su curso. ¿no? La evolución de esos principios eh, con los grandes eh, pensadores... Y, y, y arquitectos uh, prácticos como uh, Viollet-le-Duc, ¿no? que es el primero que es, establece una, 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 una práctica uh, no solo, uh, digamos, de estudio académico intelectual, pero mucho de esto, porque se, se creó, creó enciclopedias sobre ¿no? la, la, el patrimonio del, de la medieval de, de, de Francia, sino también como prácticas al patrimonio, al patrimonio existente, con formas de restauraciones que, en su, en su consideración, en su vista, eran siempre muy, muy digamos, orientadas a la recomposición ¿no? de una forma ideal del monumento. O, eh, como el caso, por ejemplo, de, de Notre Dame, que fue totalmente reconstruida para, para, para él, para él eh, en el, en la, entre 1860 y 1865, más o menos, ¿no? en formas que. Que, que prácticamente hacen de esa iglesia una iglesia del siglo XIX. <laughs> y, y, y lo, lo que todo el mundo descubrió al momento del gran incendio de la, de, la, de la catedral, que el Duque había, había puesto tan fuerte su, 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 su mano en la iglesia que prácticamente mucho, todas las estatuas, mucha parte de las piedras y todo son son, son también como ve la flecha que, 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 que no existía antes del ¿no? siglo XIX. Um, o otros pensadores como Raskin o Morris, que al contrario tienen una, una visión mucho más uh, romántica, podemos decir, en del cual el monumento tiene un, un, un papel en la, en, la, en la emoción colectiva, como ruina, como uh, Raskin era muy contrario a la restauración de los monumentos. Per la protezione del patrimonio histórico in Inghilterra a la seconda metà del siglo XIX, e anche fueron i primi che si occuparono del patrimonio fuori di Europa. Questo è un caso interessante perché è vero che il patrimonio nació in Europa, il concepto, la pratica, i principi, eccetera, eccetera. Però eh, alcuni, già nel siglo XIX, intendieron, mismo antes che gli arqueólogos, Uh, se ocuparon de todos lo, los grandes arqueologías del mundo en Egipto o, o en Camboya o en India etcétera um, entendieron que era muy importante hacer una tener una visión internacional de la, uh, de, la, de la de la conservación del patrimonio que no se podía limitarlo a un país solo era una cuestión más más grande que un que que, que un país pero eso fueron maestros muy importantes para crear las condiciones básicas pero se ve

Camilo Site no es un historiador, es un arquitecto interesado en la producción de nuevas ciudades, pero, pero estudió todas las ciudades antiguas para encontrar modelos. Eso me parece muy interesante porque muestra el interés no solo, digamos, de, histórico de, la, de las ciudades, sino también como, um, como ejemplo o como sabiduría, digamos, acumulada. ¿no? Claro que en la ciudad histórica... Hay muchos siglos de prácticas eh, que son acumulados en la construcción de espacios públicos, en formas eh, urbanas, eh, en, en, en caminos, eh, en, en, en la realización de monumentos. En todo esto es muy importante para estudiar una, una forma equilibrada de diseño de nuevas ciudades urbanas. Eso fue la contribución de CITA. Entonces no es tan tanto una valorización del patrimonio en, en cuanto a patrimonio, pero en cuanto Reserva, digamos, de experiencia y de, y de, y de uh, capacidades que puedan ser utilizadas uh, también en el en diseño de ciudades modernas desde de la época, claro. Yo pienso que el, 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 el verdadero inventor del patrimonio urbano es, es Patrick Guedes, ¿no? Un, una figura muy, uh, muy original, porque no era arquitecto, era biólogo, <laughs> imagina, um, biólogo, sociólogo. Uh, pero fue él que inició uh, e entendió la importancia de la conservación del patrimonio uh, urbano en, entendido como conjunto, no solo como uh, elementos uh, excepcionales. ¿no? y él experimentó esto, no, no lo podía experimentar en Europa porque no había la cultura. lo hizo en, en la India, que <laughs> era una colonia inglesa. Lo cual fue mandado e in, in, inició en muchas ciudades de India, es algún caso, pero ¿no? muchos, uh, a hacer planos de conservación de la ciudad antigua, que eran también, eran también contra, uh, contra, contra la, 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 la opinión de los, de los mismos uh, habitantes que de, querían tener ciudades más modernas. ¿no? Ellos intentaban explicarle que ellos tenían un recurso único eh, eh, de gran importancia. Para, para, para razones históricas uh, y todo esto. Entonces, <coughs> creó los primeros instrumentos, la primera forma de uh, planeamiento, digamos, de, de, de ciudades uh, históricas. Se, es, uh, se creó en la, en la India la, con la, al inicio, al final del siglo, del siglo XIX, al inicio del siglo XX, uh, gracias al a impulso de estos pensadores que después ¿no? regresó a Europa y, y todo el mundo lo conoce por muchas proposiciones que tengan a ver con. Urbanismo moderno, eccetera, eccetera. Um, Però mi pare molto importante vederlo come una strana contribuzione delle colonie, <laughs> nella colonia dove si è la conservazione urbana, stesso prima che nei paesi occidentali europei. <laughs> Probabilmente è l'italiano Giovannoni um, lo che primero ha uh, la necessità de establecer reglas, ¿no? porque no era posible eh, hacer no, caso a caso. ¿no? Entonces fue él con algunos textos importantes. El, el John era es una figura muy importante que fue un poco olvidada, en, en, en la, después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque, claro, vivió el momento del... De la, de, la, de, la, de, la, de la dictadura fascista en, en Italia, entonces fue un poco identificado con esto. Um, pero uh, al contrario, ahora hace, fue redescubierto, digamos, uh, sobre, sobre por los italianos un poco, más sobre todo para François Choe, que, que, que lo valorizó mucho como ¿no? el iniciador del, del tema de la conservación urbana, a través no solo de una, una visión teórica muy desarrollada, muy, muy avanzada, sino también con mucha práctica, que eh, él eh, tuvo la posibilidad, porque era un arquitecto muy importante, fundador de, de la Escuela de Arquitectura de Roma, y, y uno de los grandes, máximos, digamos, representantes de la arquitectura italiana de la época, entonces había, tenía mucho peso, ¿no?, desde el punto de vista como, académico y, y profesional, y experimentó en muchas ciudades la posibilidad de hacer operaciones de... Corrección un poco, ¿no? el llamado el diradamiento, ¿no? hacer un poco de, eh, de corrección de la, de, la, de, la super, de la superposición de, de, de elementos urbanos en la ciudad de permitir una forma de, de vida más moderna. in città storiche, però mantenendo la, la, la tipologia, la morfologia urbana sì, um, e tutto. E anche, vamos a regresare su Bel, perché fu anche l'iniziatore de, delle la, de prime cartas internazionali che uh, si incontrano uh, nel siglo, siglo XX. <coughs> Esattamente, fu la, la carta... la famosa conferencia de Atenas. ¿no? Giovannoni fue el iniciador, junto con otros, que claro, pero fue el que inspiró esta uh, importante conferencia uh, del 1931. Uh, no, no, tenemos que no confundir, confundirla con la otra conferencia de Atenas de, de Le Corbusier, son dos diferentes, <laughs> a veces se hace un poco de confusión, pero son dos diferentes, la otra del 1931. Tres, me parece otro año um, e, e, y esta es una conferencia de sobre la conservación del patrimonio fue la primera la primera conferencia mundial sobre la conservación del patrimonio una conferencia muy muy importante funda, funda, fundacional pero uh, que tuvo poco éxito uh, en la difusión de su principio por razones no, no, no tenían una buena organización, digamos, de, de intercambio lingüístico, sobre todo. ¿no? Había gente que, que venía de toda Europa y hablaban lenguas ling incomprensibles: el húngaro, el lituano, el, <laughs> el otro, el español, el inglés. No había, no había una lengua una de referencia eh, común. Eh, entonces, los actos de esa conferencia tardaron mucho en ser publicados y al final. No fueran, nunca fueran publicados, sabe que nunca fueron publicados los actos de la conferencia de 31 hasta hoy. <laughs> hay, hay, claro, hay publicaciones de partes de los actos, excepto algunas selecciones, Choeffer ha hecho uno, um, también Carlos Olmo ha hecho otro recién, pero son, no, no hay una, una, una publicación completa de esto, es un trabajo con los historiadores a futuros. <laughs> Todo el material está en la UNESCO, que eh, todo el material, eh, pero en verdad que no, 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 es, no hemos encontrado todavía un editor con bastante coraje para <laughs> hacer una operación de, 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 de publicación de todo eso, porque es muy, es muy complicado por causa de todas estas lenguas que se utilizaba en la época. Bueno, okay. aparte de esto, los principios que fueron identificados en el 31 son los principios. Actuales, son, son, no, no son tan diferentes, son, son, claro, son históricos, son de la época, son uh, hace 90 años, pero, pero la idea es la misma: ¿no? el primero tiene una función de la sociedad, tiene que ser protegido, hay los métodos, la, 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 like, las técnicas para su protección, uh, tiene que ser tratado de una manera particular. O sea, había toda una lista de principios que son los mismos Claro, el 31, con todos estos retardos, llegó a la guerra mundial en eh, el 39 y todo se acabó. Es decir, que la. la, la no pudieron continuar a seguir a evolucionar estos principios. Y todo, todo reinició solo en los años 50, ¿no? se perdieron 20 años por causa de la guerra. Y es solo en el, en el año 64 que tenemos la, digamos, el seguido. ¿no? 30, 33 años después tenemos la Carta de Venecia, que es la carta fundacional del restauro de, de arquitectura y, de la, de la, y del patrimonio. Eh, hoy en día, eh, esta carta recibe toda la, la herencia de la, de la conferencia de Atenas, pero claro, mucho más avanzada porque había pasado 30 años entre tiempo, ¿no? Y es una carta muy importante, porque me imagino que ustedes la conocen, la conoce, solo con un pequeño, un pequeño problema que no habla de patrimonio urbano, considera las ciudades como el setting, el contexto de los monumentos, ¿no? También tiene una visión monumental muy... Muy antigua, efectivamente del siglo XIX. Es muy, muy extraño. Lo, 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 sí, sí, hablan de, de, de. Hay palabras que abren a la posibilidad de que se trate de, de, de ciudades históricas, pero la realidad, la realidad es que el interés es solo es sobre el monumento y su restauración: restauración la técnica es el principio de la restauración. Um, ok, es el documento fundacional, pero es muy imperfecto. Entonces, la historia siguiente, que nos llega a la, a la recomendación de 2011, es una historia de intentar de hacer correcciones a toda esta, a la falta de una visión completa, de una visión integral, de una visión moderna, digamos, del de, de patrimonio urbano. Eh, la, Convención, la Convención del Patrimonio Mundial no es un, una carta internacional, no, ha, no tiene, no tiene principios, no, ha, no hay principios eh, de conservación en la Convención. Eh, la Convención absorbe lo, lo, los principios que son aprobados para las comunidades de, de, de profesionales, en particular, de ICOMOS. Eh, pero la Convención del Patrimonio Mundial eh, desempeñó un papel muy, muy importante, porque inició a la inscripción, entonces a la, a la conservación práctica, empírica de muchísimas ciudades históricas. Entonces, con la Convención del Patrimonio Mundial del 72, cambia un poco la, la, la situación, porque hay, efectivamente a nivel internacional hay sitios que son uh, inscritos como, como conjuntos urbanos. En el 76, yo imagino por... Uh, uh, per compensare la falta di una, una, una considerazione moderna e avanzata sui patrimoni. La, una, una carta è qualcosa che contiene principi e direzioni per la conservazione del patrimonio. Quindi la, la, la convenzione del patrimonio mondiale no non fa un avanzo, però dentro il del marco dell'UNESCO nel 1976 c'è questa raccomandazione molto interessante se sì, sì, la trovate molto facilmente in tutti i idiomi nel sito web dell'UNESCO eh, che per la prima volta tratta di come si conservano le aree, si chiama aree storiche è una buona definizione non sono solo città, sono anche altre parti delle città che hanno un, un valore storico eh, però l'obiettivo è è chiaro, è, 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 è di è, De, de ir atrás de la visión del, del monumento individual. Esa es la, la idea muy clara, ¿no? de tener una, una, un conjunto uh, patrimonial que, se, que, que va a pasar atrás del, del, del monumento. Y, y no es solo la protección del entorno del monumento, sino también de, un, de una concep concepción más, más larga, más, más integrada. De, um, de patrimonio uh, urbano. Um, LICOMOS, que es la Organización de los Profesionales y que trabaja, claro, con la Convención de Patrimonio Mundial, se da cuenta, evidentemente, que los tiempos han cambiado y, y que la, la Carta de Venecia era totalmente insuficiente. En el 87 ha aprobado su Carta de sobre los sitios urbanos eh, históricos que es la carta de Washington eh, una carta muy, una carta muy interesante muy completa eh, digamos que por larga parte tiene validez todavía ahora lo único problema es que como todos, todos estos eh, documentos son, son documentos que reflejan la visión de la, del momento de sobre histórico es inevitable ¿no? y entonces en los años 80, estábamos todavía en una, en una concepción del mundo en el cual eh, la idea era que el Estado hacía todo, que, que el, Estado, el Estado tenía todo el poder para hacer lo que lo que lo que quería, eh, que el mercado era, era, era secundario bajo el, el poder del Estado. Eh, en realidad no es exactamente así, no es exactamente así y en realidad en el último 30 40 años hemos visto lo contrario. Hemos visto que las la políticas públicas, en particular las políticas urbanísticas, son políticas muy, uh, muy frágiles, ¿no? muy, muy débiles uh, frente a la fuerza del mercado. Uh, y, y, si usted lee la, la carta de Washington... Uh, es una carta, digamos, que, que, que tiene una visión esta, estatalista, ¿no? Como se dice, no como todo se podría hacer a través de leyes y normativas. Um, entonces, ahí, ahí tiene muchos límites que son de carácter histórico, pero la, 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 desde el punto de vista de los principios eh, es interesante. Y en, en, después de, de esta carta, ¿no? Hemos tenido otras específicas uh, sobre la. El otras. elementi che voglio citare rapidamente, che trattano di patrimonio e che in una maniera eh, molto interessante approfondiscono eh, e, e innovano, no, sono molto innovatori sulla concezione del patrimonio. Una è la dichiarazione di Nara del 94 che è solo una dichiarazione di una riunione, però tan importante fu questa riunione che cambiò l'idea del patrimonio, in eh, particolare eh, 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 relativizzando... La, el sistema de valores que se atribuye al patrimonio y relativizando el, la importancia de la conservación de la materia, de la materia física del, del patrimonio. ¿no? Eso es típico de los orientales, ¿no? que conservan no conserva la materia porque los templos son renovados cada 20 30 años pero todos los valores son conservados porque los templos son reconstruidos con, um, con, con materias nuevas pero con los métodos tradicionales y los rituales y las significaciones de los valores eh, tradicionales entonces eso introdujo il virus della diversità dentro il mondo del patrimonio e questo virus ha avanzato molto nel tempo perché eh, ha creato altre, altre istituzioni come la convenzione del patrimonio immateriale e, e altre. E l'altro che voglio sottolineare è, è il la stessa storia, è un, una, una carta fatta in Australia, però con mucha, molto interessante che tratta di, di che cambia anche la... La, la, la manera de, de orientar la visión del patrimonio. ¿verdad? El patrimonio no es visto más como un, una, un objeto uh, que tiene que ser conservado, sino como, como un soporte de valores que tiene que ser conservados. Es un, un poco diferente como, como, como visión. Claro que hay una visión que, que refleja mucho la experiencia de la australiana, de, de, del Pacífico y todo, pero hay, eso, eso uh, se ha ido muy, muy, muy lejos, ¿no? porque efectivamente la idea... Que el patrimonio uh, es, es una, un soporte de valores, es una idea muy fuerte en muchísimas uh, partes del mundo. Ahora se trata de eso: eh, la, el tema de la significación, de la significancia, ¿no? la significación como objeto de, conserva, de la conservación, no, no solo no la materia, sino también la, su significado, eh, es una, una, un cambio estructural. Y, y en, 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 en prepararla, la recomendación del 2011 del patrimonio el de la periodismo urbanistórico, hemos tenido todos esos principios en, en fuerte consideración porque son muy innovadores y permiten una ma mayor flexibilidad. ¿sabe? Esos principios se aplican en todo el mundo, no puede ser solo en un país, tiene que ser universales. Entonces, para ser universales, tiene que eh, entender las la diferentes la significaciones que todos los pueblos le dan a, a, al patrimonio. Ahora, eh, han visto que es. a la emergencia de la ciudad histórica como patrimonio. Um, es una historia que, pero, después que se, que se inició, no tuve, eh, no, 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 no tuve paro. Uh, ahora, en la, hoy, en día, en la lista del Patrimonio Mundial, que tiene 1.121 sitios, hasta el próximo mes, cuando se el comité se va a reunir, que va a añadir otros, um, más que 300 son ciudades históricas. Lo que, si usted piensa, es muy extraño, porque la, la, la categoría más importante del patrimonio mundial son ciudades históricas, que es una de las categorías que llegaron últimas en la, en la, en la, en la formación del patrimonio. La arqueología estaba antes, los monumentos estaban antes, las catedrales, todo esto, los romanos, los griegos, los lo, lo egipcios, todo eso estaba antes. Y fue tan rápido la ascensión de la ciudad como como patrimonio que efectivamente hoy es el patrimonio más importante um, y, y pienso que también fue una reacción a algunas destrucciones masivas que se tuvieron en la, en la, en la uh, después de la segunda guerra mundial aparte de las destrucciones de la guerra misma pero muchas renovaciones urbanas ¿no? como esta de París por ejemplo que, que, que de, 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 de la cual se inició una reacción muy fuerte ¿no? la el ministro de Cultura, que era Marro, eh, para, reaccionó a, la, a esta, a esta eh, fuerza del mercado que quería destruir todos los centros históricos para valorizar las áreas centrales de las ciudades y creó esta ley, eh, el modelo general de la, de la conservación urbana del mundo, eh, que prácticamente establece los perímetros, es un perímetro dentro del cual... Se la defini, defi, una definizione di de patrimonio storico urbano, dentro, dentro del perimetro, non fuori, eh, eh, uh, al massimo si pone una, una, una zona di tampone, come si dice, di ammortiguamento uh, per dare un po' di protezione, e dentro de questo perimetro hai. reglamentos, leyes y subsidios particulares que permiten la, uh, la conservación del conjunto histórico. Ese modelo, un modelo marroquí, pero también en Italia, se, 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 se hizo el mismo, ¿no? en Bolonia, por ejemplo, muy famoso ¿no? como, como ejemplo, ese modelo es un modelo universal. O sea, no encuentra o, otra posibilidad en el mundo que la definición de un distrito urbano uh, generalmente coincide con murallas medievales, formas históricas de ¿no? algunos eh, obstáculos físicos, ríos, todo eso. Y dentro de ese conjunto se declara que es histórico. Eso fue muy, muy importante, muy uh, exitoso. ¿eh? Efectivamente, en Europa, por lo menos, me imagino también en, la, en América Latina, um, las ciudades históricas existen porque existió este modelo. la forza del mercato di de una parte della città ¿no? eh, attraverso de una una, una struttura eh, normativa, una, una legge e eh, attraverso forme di intervento eh, di appoggio, eh, sussidi esenzioni eh, fiscali, eh, modelli, il eh. eh, Ahora, con este con esto sistema de conservación en el, en el, tenemos estas 300 ciudades. Y lo que es interesante que eh, las ciudades que están eh, en la lista de del Patrimonio Mundial son de todo tipo. ¿no? No, es eh, 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 verdad que el modelo es el mismo, ¿no? es un conjunto histórico y también la convención es muy, muy simple, muy simple. Muy elemental, digamos, en la, en la definición del de, de patrimonio urbano. Es un conjunto que se llama zona central, y después una zona de motivamiento muy simple, no hay, no, hay, no hay declinaciones internas. Pero el resultado es muy interesante, porque tenemos variedad infinita a partir de las grandes ciudades históricas italianas, a San Petersburgo, a, a Jerusalén, a Sana'a. Eh, pero en África, Gené, por ejemplo, en América Latina es riquísimo, Quito, Cusco, eh, como vemos, se ve la, 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 la relación entre las dos eh, culturas. Eh. Eh, en China, oh, oh, formas eh, poco, digamos, cristalizadas como esta, pero muy bien. Eh, y también, también ciudades eh, modernas, porque hay Brasilia, Haydehabra y hay Tel Aviv, hay Chandigarh. Entonces, hay una extensión como. Se ve muy, muy grande de conceptos. ¿no? El concepto se aplicó a formas muy diferentes. ¿no? Y esta diversidad es algo de muy valioso. Yo pienso, pienso que la diversidad que se encuentra en el patrimonio urbano es, uh, es algo de raro y, y mucho, muy importante para, para reflexionar sobre sobre la posibilidad de intervención y también las formas diferentes que tenemos que entender. No hay un modelo único, no se puede utilizar un modelo único de intervención en, en situaciones que son tan diferentes desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social, cultural, de percepción y, y también de recursos. <coughs> la Convención del Patrimonio Mundial también eh, permitió de evidenciar los problemas que tienen esas ciudades. Porque es evidente que se, se puede poner un, una ciudad en el patrimonio mundial, pero eso no, no, no para la fuerza del mercado. Entonces, hay transformaciones muy rápidas y continuas de, de ciudades dentro del patrimonio mundial. Eso es un poco una contradicción, ¿no? porque el patrimonio mundial debería conservar el conjunto, más o menos, en las condiciones originales que, en las cuales viene presentado a la convención. Pero no, no pasa así. Hemos tenido casos increíbles, como por ejemplo el caso de Katmandú, es una foto de la parte monumentales, juntas a ese tejido urbano muy uniforme, pero, pero uh, uh, claro, ¿eh? y esto de hoy, ¿no? Entonces una ciudad totalmente transformada, bueno, hay, es solo de la ¿no? o sea, ciudad de de cemento, de cemento armado, ¿no? con los monumentos que, que permanecen, pero no, no, no el resto de la ciudad. Hubo, uh, por ejemplo, otro caso, Zabid, eh, un caso gravísimo, digamos, en, en el Yemen, que, con una tipología muy, muy interesante, pero, eh, pero hoy es así prácticamente, ¿no? Entonces, es una ciudad que se transforma porque no hay. La capacidad de gobierno, ni gobierno central, ni gobierno local, de seguir a, a conservar estos, estos sitios como están. Entonces la gente se lo cambia, se lo, se lo, se lo organiza de las formas que, que, que puedan. ¿no? Um, después tenemos problemas, eso, problemas de, de, de tejido urbano, eso, problemas de vistas también. Y, y eso se pasa en cualquier lugar. Esa es la Torre de Londres, es uno de los sitios de patrimonio mundial, uno de los más importantes de, de, de Inglaterra, ¿no? y es el símbolo del país, ¿no? este, este, este monumento. Pero para hacer esta foto, usted tiene que trabajar mucho, porque en realidad el conjunto se encuentra dentro de una ciudad muy moderna, vertical que avanza, es una foto muy vieja, ahora tiene muchas otras torres, entonces que poco a poco ¿no? le, le, se, se cubre prácticamente la, la, la forma del patrimonio, no hay más una percepción del patrimonio, entonces la compañía de las vistas y de la conservación del conjunto del territorio, digamos, de, de un, de un, o la arquitectura moderna, que eh, es, es un caso, <coughs> es el patrimonio mundial, gracias, eh? es, es, es un es escrito del patrimonio mundial, <coughs> y es el famoso arquitecto Peter Cook ¿no? que todos los todo arquitectos del mundo admiran como fundador de... archi zoom in Inghilterra, però in Inghilterra non è andata, non è un cane essere visto centro storico, però in Austria sì, e con questa forma un po' amebica e alienica. Si chiama El Alien. Io penso che, lo vogliamo sapere la raccomandazione del patrimonio urbano. Entonces, el pensamiento urbanizado promueve la arquitectura contemporánea, pero con una, eh, cuando tiene una cultura que permite entender cuál es, cuál es la continuidad de la ciudad. Eso es un caso también conocido ¿no? en Santiago de Chile, que es la Catedral de Santiago de Chile. Por Dios, no, no es una iglesia menor en un pueblito, ¿no? es la catedral, es el más importante del país. ¿no? <laughs> y, 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 y claro que si, si una, una, una torre de este tipo puede surgir al lado de la catedral, hay un problema de manejo de la, del conjunto patrimonial del país, ¿no? es evidente. ¿sí? Eso de Istambul, otro caso, hemos tentado mucho para evitar la construcción de este. competición con la, con los elementos verticales de las mezquitas y todo hubo uh, este caso en panamá ¿no? de, de, de la construcción de una autopista ¿no? acerca del panamá viejo ¿no? una cosa absurda y horrorosa que, que fue hecha ¿eh? fue hecha porque o sea, la fuerza de la presión ¿no? del mercado para, de, de, para, para tener este tipo de, 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 de paso ¿no? um, otros problemas que se encuentran siempre son la gentrification, la, la, el cambio social, las poblaciones, uh, o el turismo, a veces, que es un caso de Venecia, claro, el turismo que, que se volvió la mayor industria del mundo y que tiene un impacto muy, muy fuerte sobre todas muchísimas ciudades patrimoniales, o conflictos también, uh, es el caso de Timbuktu, hay, hay muchos otros, he eh, tenido muchos en los últimos tres años. Pero para decir, hay una lista de temas y problemas que la, la, el Comité del Parlamento Mundial encuentra encontró todo el tiempo, ¿no? Y se dé cuenta al inicio del, del 2004, 2003-2004, se dieron cuenta que no tenían una manera de de estructurar esto uh, su, 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 su trabajo ¿no? porque no había no había principios entonces fue ese el la, la origen de la, de la, de la formulación de la, de la recomendación del paisaje urbano histórico ¿no? por lo menos utilizamos este, un momento de, de, de duda ¿no? de ¿no? Cómo, cómo podemos conservar las ciudades como patrimonio uh, para, para el caso de Beirut, para lanzar este principio de uh, HULS, es el histórico balance que el paisaje urbano histórico intentando um, de producir algo que puede ser, puede, 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 podría ser útil al comité para, uh, digamos, extender su, su visión sobre las ciudades, pero en realidad, más, más en general, uh, innovar en, en la concepción de la, de, de, la, de la ciudad histórica, que, como has visto, uh, tenía mucho... Era, mucho, muy trazado, ¿no? era muy atrasado, muy legada a una visión monumental. Es ¿eh? como si, si la ciudad fuera unas, un, un monumento un poco más grande que los otros. ¿no? Y lo que, Entre, entre otros, es la definición de la Convención del Patrimonio Mundial, que la, la Convención del Patrimonio Mundial de los años 70... De, la subdefinición de ciudad es conjunto de, de construcciones no, no no es mucho más que eso entonces hemos, ahora cuáles son los principios básicos del paisaje urbano histórico primero es una idea que la ciudad es flexible que la definición de ciudad es, cambia muda con el tiempo no Um, es el caso del de joke ¿no? de, 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 de Cedric Price ¿no? de, de ver a la ciudad medieval como nuevo, <laughs> boiled, como se dice, boiled, um, u, 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 el nuevo frito, la, la, la ciudad del siglo XIX con centro. Nuevo, uh, ¿Cómo se dice, Scrambled? Uh, um, revuelto, revuelto, revuelto. 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 <laughs> Pero hemos utilizado mucho los pensadores que había, porque no, no hemos inventado nada, ¿eh? no hemos inventado nada. Hemos utilizado los grandes pensadores que habían con, hecho una contribución muy importante a la, a, 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 al pensamiento sobre la ciudad histórica. La, la cuestión del genius loci, porque eso, digamos, entonces el valor inmaterial que existe, ¿no? como, se, el, el, como la, la historia, la sedimentación, digamos. Inmaterial que produce la historia y la vida de la población, la vida social de la población en los, en los lugares. Eso es Norbert Schultz, claro. Y también la valorización de, de, de toda la arquitectura y la, la, la sabiduría tradicional, que el modernismo había totalmente eliminado, eh, con personas como Eterner o a Sanfati uh, Hemos claro, utilizado eh, los pensadores de la participación, ¿no? de la. De la, uh, la del bottom up de la, de la participación de la creación de la urbanística participada porque para involucrar la, la población los, los actores ¿no? como actores fundamentales de la, del diseño urbano carlos ¿no? Carlo Van Eyck y muchos otros claro Jay Jacobs por ejemplo no es claro es una, un gran intérprete de esta visión y, um, y pero con, también con uh, uh, una visión Uh, porque ¿sabe, sabe, la conservación urbana a veces puede ser un poco exagerada, se vuelve a la museificación. Entonces, he visto algunos pensadores importantes, como yo pienso que sea Kevin Lynch, por ejemplo, es un tipo muy, muy inteligente ¿no? que, que ha, 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 ha estudiado este tema de la conservación. Pero, ponerlo en una forma equilibrada entre conservación e innovación. Eh, eh, con esta frase ¿no? aquí, en un sentido del tiempo es más valioso y más atractivo que el conocimiento formal de los periodos remotos, <laughs> Es parece muy interesante. U, o de otros historiadores, historiadores como Spiro Costov, que tú conozcas muy bien, eh, eh, Fabio, que, que había una visión de la ciudad como un flujo, ¿no? como algo que siempre muda, siempre muda, siempre muda, y, y, y que es importante entender ese mecanismo de la, de la, del cambio ¿no? de la ciudad para poder conservar los valores. ¿no? Uh, porque si se si, 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 si hace el contrario, los valores, se pierden los valores. se, se, se Puede ser que si, si, se encuentran formas de conservación, de, de cristalización ¿no? de la ciudad, pero se, se pierden los valores. bueno. En conclusión, el, el paisaje urbano histórico pone en cuestión qué es histórico, porque ¿quién define lo histórico? eso es Boloña, el caso de antes. ¿no? Eso cuando se hizo, se hizo el, plazo, el Plano de Boloña en el 1965, uh, el plano uh, limitado a... son, son, son uh, ¿no? Pero... pero el plano fue dentro, de, pero en el último plano de Boloña, hecho como hace 10 años, eh, la ciudad, la municipalidad, entendió mudar esta, esta, esta visión y hizo una consultación pública para ver cuál, cómo la gente vivía, o, uh, la concepción que venía del, del, de la gente sobre histórico. El resultado fue esto: prácticamente la ciudad de, histórica de Bologna se. Se, 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 se expandió ¿no? a todas las la partes del siglo XIX y también a esta parte aquí, que es una parte del siglo XX, es un conjunto de, 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 de vivienda popular, pero de gran, de gran calidad, que la gente podría considerarlo como un, un área patrimonial. Entonces, el patrimonio en este, en este caso es como un conjunto de una visión del alto, ¿no? de los expertos, etcétera, etcétera, que miran, claro la estructura urbana, la historia de la estructura, de la evolución de la estructura urbana y del bajo, que son una consultación con la gente que, para ver cuál, cómo la gente entiende, um, y, entiende interpretar sus espacios como espacios históricos que merecen una Uh, un esfuerzo de conservación um, hay muchos casos de eso en el mundo ¿no? es un caso por ejemplo que estamos tratando en eh, Shanghái, ¿no? es un caso de vivienda popular de Shanghái pero oh, tiene el mismo problema efectivamente es una vivienda de los años 20 que tiene no tiene muchos valores como Tipológico, pero en el conjunto es una, una, un elemento que la gente tiene que valorizar, para dar un ejemplo cualquiera. La, 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 el peyajo urbano histórico trata mucho de estratificación, de de, de entender las estratificaciones urbanas Es claro que la arqueología es una de las formas de estratificación pero es verdad que cualquier ciudad es, es una arqueología ¿eh? no 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 hay no, no, no se escapa de esto no cualquier ciudad tiene una, una, su, su historia y su arqueología y, y mostrar esto entender esto mostrar esto al público es muy muy importante revelador ¿no? de, la, de la profundidad de una, de una histórica de una ciudad. Entonces, las ciudades que lo han hecho siempre han, han valorizado, claro, Atenas tiene muchos siglos y milenios ¿no? de vida, pero mismo, mismo Londres lo hace muy, muy bien, entre otros, con su, su historia medieval y romana y todo. Y, y eso es una manera también de, no solo de, de tratar de conservar el patrimonio, sino también de tratar de, de hablar con el público, de darle una información muy importante para, para un elemento de identidad, de, de, de entendimiento histórico, ¿no? que son elementos, de entonces es una forma de, de, de comunicación uh, con, con, con el público. El elemento natural, uh, quiero siempre hablar de ese proyecto, me gustó mucho el proyecto Manhattan, no sé si se si lo conoce, que es un, un estudio, duró 10 años para ver cuál era la ecología. Porque nosotros vemos solo Nueva York, pero abajo de Nueva York hay, hay una ecología, porque la ciudad antes había florestas, ríos, lagos y todo. ¿no? Entonces, ese estudio muestra la relación profunda que existe entre la ciudad construida y la ciudad eh, y, la, y, la, y su conjunto ecológico. Su conjunto, y, y, y también para, eh, es muy útil para entender cómo la ciudad se, se, se desenvolvió, eh, sino también eh, cómo protegerla mejor. ¿no? porque claro que tiene siempre riesgos riesgos sociales o sea, elementos naturales entonces ese el elemento de entender bien la, el, el, el substrato no el substrato eh, eh, ecológico digamos natural de la ciudad es parte de las recomendaciones. La tipología urbana, claro, la origen italiana como historiadores, como moratorios o benévolos, que utilizaron mucho esta técnica para entender la, la manera en la cual las ciudades históricas se, se, se construían y, y se, se desarrollaban, y, 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 y también para utilizar el mismo mecanismo para hacer, um, para, como, un, como un guía de la, del proceso de intervención y de restauración urbana. Uh, se aplica en cualquier lugar, claro, Pero mismo en la ciudad moderna se puede, se puede aplicar una, una indagina, un análisis morfológico y tipológico. El problema de, la, de, la, de las vistas urbanas, del paisaje, digamos, en este caso el es paisaje, ¿no? um, muy importante, este es un caso escandaloso de París, ¿no? o sea, todo el mundo lo conoce, es la, la, la torre Montparnasse en construcción en los años eh, 80. Eh, fue un caso ¿no? dramático, digamos, de, 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 de intervención en la, en la ciudad. Es claro que tenía el ejemplo de la Torre Isai, pero la Torre tampoco está un poco en la zona marginal, ahí, entre otros, es un, más un monumento ¿no? que un, un conjunto comercial como, como es. Um, y eso fue el único caso, ¿eh? porque después de esto se separó. Um, pero es siempre una, un tema abierto esto, ¿no? sobre todo porque mucho las torres. ¿no? Las torres son el, el tema, porque la torre es un, un, un elemento muy común de la, de la arquitectura comercial moderna. Um, y claro, el, el mercado y los constructores quieren mucho este tipo de, 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 de producción porque es muy, muy económica. Eh, entonces, entonces hay una, una, una fuerte presión sobre eh, la transformación de áreas centrales eh, en, en esta forma. Y, y las ciudades históricas siempre son áreas centrales, entonces hay una forma de competición entre eso. Eh, eh, imagino que usted conozca muy bien los resultados que se encuentran en muchísimos lugares ¿no? que son un poco catastróficos. Entonces hemos intentado también de, de ver cómo ¿no? se pueda eh, manejar ese tema. reglamentos, como esto es muy interesante en Kioto, ¿no? que conserva las vistas urbanas y todo, pero creo que esa es una política de la ciudad, claro, que tiene que ser urbana, son solo instrumentos que faltan. Um, el tema del paisaje urbano también fue tratado en uh, el único caso de ciudad uh, uh, que es inscrita en la lista del poder mundial como, como paisaje histórico, en ¿no? el Servicio de Enero. El, el es muy transformada, entonces no, 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 no fue posible proponer una inscripción de la parte histórica de género porque es muy fragmentada. Um, però uh, fu iscritta come il suo paesaggio straordinario, il no, sito urbano, il sito geografico no? di Rianero fu iscritto come questo congiunto naturale, sono un pochi un ipocriti adesso, no? però poi ho essere una lista per dimenticare lo congiunto naturale se la città sta nella zona del mortiguamento. Y el tema de la, de la participación, eso, estoy haciendo un listado de todo lo que son los, los temas incluidos en la, en la recomendación del Pesajo Urbano Histórico. El tema de la participación central, porque todo es visto, la, 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 la conservación urbana es visto como una, una acción del bajo, que viene del bajo, no, 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 no solo de, de los técnicos o de los políticos. La historia de la memoria urbana. Muy, muy importante, especialmente cuando se conoce muy bien en Buenos Aires, muchísimos países. Muchísimos, pero la, la manera urbana es algo de, bastante reciente, reciente en, la, en, la, en el urbanismo, no, 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 no es un tema muy, muy tratado pero ahora sí, porque claro que la ciudad no es solo, no es solo bueno, monumentos construidos, no es solo. Uh, conjunto eh, digamos de piedras son también un conjunto social que por el cual, cual de la memoria es tan, es tan importante como si el si, de la York que se conoce el grande memorial que fue hecho en, en, de las dos torres y todo entonces <coughs> elementos como inmateriales como los espacios públicos y la, la valorización de la vida en esos espacios públicos, en el caso de, de, de la plaza de Marrakech, por ejemplo, Luso, la utilización de la, del arte como elemento. Digamos, del urbanismo, es verdad, no se puede decir menos que esto, es un elemento, es, una, es el caso de, de, de Cristo, ¿no? el, el, paquete, el, el, el paquete de Reichstag, pero hay, hay muchas posibilidades, el arte puede ser un instrumento de. de, 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 de eh, relación entre la población y algunas políticas eh, urbanas. Y la claro, arquitectura contemporánea cuando entiende el contexto en el cual se encuentra. Bueno, todo eso fue, digamos, los principios de la, del paisaje urbano. Están mu muchos textos, ¿no? tú los has mencionado, eh, Fabio, pero hay muchos otros guías, eh, todos ahora. El paisaje urbano histórico es bastante de desenvolvido como, como práctica. no es no todavía Es muy, muy considerado y te, tenemos muchos manuales y todo eso. Pero el, el tema en, en que quiero un poco uh, profundizar antes de, de, de cerrar, cinco minutos, diez minutos máximo, es la relación entre, de, de todo esto con los principios que existen a nivel internacional y, sobre todo, los grandes, la grande las grandes políticas de Naciones Unidas. Porque si nosotros hacemos uh, un, un paquete de recomendaciones que son solo dirigidas a los conservadores, a los expertos de Badrim, no vamos a alcanzar nada. ¿no? Las la, 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 la ciudades son, son organismos complejos que tienen formas de gobierno y, y objetivos de gobierno son mucho, mucho, mucho más grandes, mucho más de. de, 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 de de largo plazo, de, que, que involucran, claro, otros muchísimos problemas de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante hacer una relación estrecha entre los principios, mismos que son innovadores, de conservación urbana y los principios de, um, de planeamiento eh, sustentable y eh, de, 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 de manejo de, del conjunto urbano en su, en su complejidad, en su integridad. Eso se encuentra en, en elementos como los lo Objetivos de Desarrollo Sustentable o en la plataforma que nos ha dado Habitat 3. Uh, son todos elementos que se encuentran en los sitios web, se puede descargar, son en todos los idiomas del mundo, entonces es muy fácil verlo. Pero hacer esta relación es fundamental. Um, hoy tenemos una, uh, una fuerte para el desarrollo, el desarrollo urbano. Uh, la, la, en, los, en los próximos 20, 30 años, las, las megacities, ¿no? las ciudades metropolitanas del mundo se van a de, 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 de desenvolver de una manera impresionante. He visto las estadísticas, ya hoy tenemos más o menos 30% de la población del mundo uh, que está en, en ciudades me, megacity. Al, al, al final del siglo, mismo antes, y claro, vamos a tener 50, 60% de la, de la gente de la gente que va a estar va a estar vive dentro de metrópolis, ¿no? Entonces en, en, entender esto es muy importante para orientar las políticas de conservación del patrimonio urbano. Si, o, o si no estamos dentro de una torre de 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 cómo se dice de marfil, ¿no? Dentro del cual pensamos que <laughs> estamos fuera del mundo y que todo funciona bien. No, no, tenemos que estar dentro del mundo. Hay problemas enormes de desigualdades sociales, económicas, de, de vivienda, de densidad. y y desaludes de sociale, de, de exclusión social, de transporte, de medio ambiente, de conflictos de todo que tenemos que asociar a nuestra consideración sobre la conservación del patrimonio histórico, sino <laughs> de um, el año fue 2012 fue el año en el cual La, la, la mayoría del mundo se volvió urbano, ¿no? y pero ahora es, es, es una tendencia muy fuerte en el año 2050, vamos ¿no? a tener acerca del 66% de la población del mundo dentro de conjuntos urbanos, con muchísimas uh, megacities. ¿Por, ¿Por qué eso? Porque las ciudades atiran a la gente, es donde está la riqueza del mundo, ¿no? es, es muy simple, ¿no? las ciudades es una forma, la urbanización es una forma de lucha a la, a la pobreza. Y esa es la, la, la prueba. Ya, esa, esta, esta curva muestra muy bien la relación entre pobreza y urbanización. Más un país es urbanizado, menos tiene un nivel, nivel de, de pobreza. Eh, es un, un, automático. Eh, por esto que China, por ejemplo, empuja mucho ¿no? la, la urbanización de su... De, de millones y millones de, de habitantes, porque por claro que eso es una forma de sacar a la gente de la, de, la, de la pobreza. Y eso fue en los últimos, en últimos años, fue fantástica la, uh, el desarrollo. La, 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 esos son los números de... Pobres que fue de gente que fue sacada, fue tirada de la pobreza en, en los últimos 30 años. Mira, con, con cifras de 140 millones por año. Todo eso se paró ahora con la, con la, con la pandemia. En el, el año 2020, la pobreza mundial aumentó mucho por causa de la pandemia. Pero fue esto: la urbanización. Lucha la pobreza, van juntos, van conjuntos. Y todo eso parece muy lejos de la, de la construcción ciudadana, pero no lo es. Uh, y si no lo, no lo pensamos bien, no, no, no. no. Bueno, entonces. Eh, eh, es el objetivo 11 de, la, de, la, de de los objetivos de desarrollo sostenible es la, la agenda urbana que trata de esos elementos ¿no? como con, con el conjunto urbano la sustentabilidad social económica ambiental y todo esto y, eh, y, y nosotros hemos intentado de hacer este este esta conexión entre la visión cultural, patrimonial ¿no? de, la, de la UNESCO y de, de, de todos los que se ocupan del patrimonio y las la, la política, grandes políticas urbanas. Saliendo con un paquete, pues, ese, ese texto aquí lo pueden, lo pueden encontrar en español en, en, en el sitio web, uh, un paquete que considera estas tres áreas de intervención: ¿no? la área de people, personas la de medio ambiente, de las ciudades, el área de la política. En cada una de estas tenemos un paquete de políticas que intentan de ver cuál es el papel de cultura de patrimonio dentro de políticas que intentan, de, por ejemplo, de hacer una de poner de, de centrar eh, las eh, aumentar la tolerancia, eh, la creatividad o tratar de eh, limitar el, ¿no? la, la crisis eh, ecológica, de una sociedad compacta, sostenible, eh, en espacios públicos inclusivos, y se va a mucho, muchos detalles sobre esto. Y claro, con, con relaciones con el medio rural, eh, nuevas formas innovadoras de financiación, etc. Um, ahora, ¿qué eh, Claro que eh, la metrópolis va a ser una, una dimensión muy importante de reflexión en las próximas uh, uh, décadas. ¿no? Por eso hemos intentado ahora, estamos intentando ahora de hacer una, una investigación, eh, Fabio es parte de, de este esfuerzo, eh, sobre esta relación de patrimonio y metrópolis. Es un poco extraño, ¿no? porque son dos elementos, y, pero, pero en realidad es muy, muy interesante porque pone en discusión Uh, la, los conceptos de patrimonio que tenemos y también las formas en las cuales el patrimonio se manifiesta en, en conjuntos uh, metropolitanos. Una metrópolis no es solo una ciudad grande, no, no lo es, en realidad eh, es una ciudad policéntrica, ¿no? que tiene un, formas uh, muy diferentes, entonces tenemos que adaptar nuestros conceptos a esa for forma nueva de... De, de, de vida, digamos, de, de la gente, que pero es la, es la, es la, 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 la forma más, más que va a ser más importante en el siglo. Vamos ¿no? a tener <coughs> más que 500, al final del siglo, más de 500 metrópolis. Algunas son históricas, tienen patrimonio muy, muy rico, antiguo, como París. Otras, como São Paulo, lo han un poco perdido, ¿no? Porque fue todo transformado. Y otras son, son, no tienen más que 40 años. Esta ciudad en China, que tiene 16 millones de personas, tiene 40 años de edad. Eh, cuando le pidí pide qué tipo de patrimonio tiene, me miraron, se llama patrimonio, no tenemos 40 años, no tenemos mucho patrimonio, como si el patrimonio fuera solo algo de viejo. ¿no? Se, le expliqué que, era completamente diferente, el patrimonio es una forma de, de identidad colectiva, es un constructo social mismo una ciudad que tiene 40 años tiene patrimonio o sea, no, 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 no porque tiene una sociedad ¿no? porque tiene una sociedad pero puede ser que nosotros no tenemos la capacidad de entender cuál es la cuáles son las nuevas formas de patrimonio yo pienso que la, la, la recomendación del patrimonio, del patrimonio histórico es muy importante como instrumento porque es muy abierto, permite mucha, mucha flexibilidad en la interpretación de las nuevas, forma, nuevas formas de patrimonio. Pero también tenemos que entender, a través de una verdadera investigación que hemos iniciado, cuál va a ser una nueva forma de patrimonio y cómo debemos modificar, cambiar, entender cuáles son las formas que puede tomar en un mundo metropolitano. Muchas gracias por su atención. Eso eh, le dejo con esta imagen uh, peruana de la pandemia del, del 2020. Saben los peruanos tienen mucho, muchos, um, uh, mucho un, gusto, un gran gusto para hacer presépios y todo esto. Y entonces uh, 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 esa es la, 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 la diapositiva final de mi charla. Gracias. No, en contrario, muchas gracias, Francesco, por, por esta, esta presentación, digamos, muy, muy panorámica y la concentración en, digamos, en el último, el último medio siglo, podríamos decir, ¿no? O, sí. Y 30 años, básicamente, ¿no? Desde la caída del muro, digamos, de lo que vos dijiste de, de la carta, como la última dentro de la serie de la de Washington del 87, justo antes de la caída del muro y con el rol del Estado, digamos, todavía eh, fuerte o que se creía que todavía era fuerte, hasta, bueno, después de los años 90 y a partir del 2000, todas, todos los distintos tipos de, de tensiones. Eh, lo, que, lo que me parece... Eh, muy, muy interesante es que en, en este concepto del paisaje urbano histórico eh, se incluyen, y digamos, a, a todo lo que es el, el, el conceptos de patrimonio que, que venían emergiendo con la carta de Nara, la de Burra, ¿no es cierto? Y, y la cuestión, sobre todo, de, de, del patrimonio más reciente, que, bueno, se incorporó, como vos mencionaste, también en los años 80, 84, 85 fue Brasilia y, bueno, más recientemente Chandigar, ¿no es cierto? Eh, o esto que mostraba Jensen, ¿no? Y, y digamos, lograr identificar el, el propio patrimonio eh, de la creación reciente de estos, o bueno, una ciudad o áreas urbanas que se han desarrollado en, en ciudades que tienen más, 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 eh, más años, ¿no es cierto? Eh, en los centros históricos. Y bueno, para nosotros es muy, muy importante y vos has seguido un poco el proceso de, de, de este armado de la candidatura de Buenos Aires y La Plata, claro, claro. que ahora está un poquito en estambas, estos problemas de la pandemia, y, y esa heterogeneidad, ¿no? que es una característica de, de la ciudad latinoamericana que se conformó especialmente a fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y que bueno, a partir de, de este concepto de paisaje urbano histórico adquiere otra, otra dimensión y otra, otra visión, ¿no es cierto?, donde, donde está, está el significado, los significados eh, de esa variedad y de esa historia urbana armada de distintos, con distintas, eh, digamos, eh, con distintas leyes, con distinto uso del suelo. Que, 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 fue, que, es, que, que es muy diferente en, o el uso de la tecnología en los distintos, en los distintos países. Eh, este, este, este concepto del paisaje urbano histórico, eh, bueno, tiene igualmente todavía, y eso lo hemos hablado, un poco de recelo en la aceptación ¿no? ¿No? De, sí. de, ese, eh, de esa ampliación de la noción de, de patrimonio en. En los organismos internacionales o en, ah, sí, en eh, la determinación eh, de. Digamos que es, es más una. Um, no, no, hay un problema, hay un problema serio con la Convención del Patrimonio Mundial. ¿no? La Convención del Patrimonio Mundial, siempre producto de la UNESCO, como la recomendación del Paisaje Urban y, 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 y como lo he explicado antes, la recomendación nació dentro del, del, del Grupo del Patrimonio Mundial. Pero la, 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 la convención nunca ha puesto al día su definición. Uh -huh. Hoy en día, si un país presenta, uh, como para la inscripción, por ejemplo, el caso de, tomamos para caso de Buenos Aires, ¿no? Tú vas uh -huh. a presentar, tú presentas tu nominación, no sé cuándo vas a presentarme, me um, tiene que definirla como uh, conjunto de construcciones. No, no hay una definición más, más avanzada. Entonces, estamos haciendo mucha presión porque cambien esto, porque si la Convención del Patrimonio Mundial incorpora algunos de los principios de, de, del, del paisaje urbano histórico, eso le, da, le va a dar mucha más fuerza. ¿no? Y también como ejemplo, ¿no? la, la Convención es muy muy, es muy muy el mayor acto, el mayor instrumento internacional para la conservación del patrimonio, todo el mundo lo va, lo va a ver. Digamos. Es evidente que tiene un, un problema serio de de, 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 de puesta al día de esta, de esta convención. Por eso que estamos haciendo una fuerte presión, tú lo sabes, ¿no? con una nueva organización que se llama Nuestro Patrimonio Mundial, Our World Heritage, para que el año próximo, 50 aniversario de la convención del patrimonio, la convención haga, tome, tome de cuenta del hecho que tiene que hacer, poner al día mucho, muchos conceptos y muchas maneras de de, de, de operar, de muchos, muchos elementos operacionales y, y, y uh, también vistas sobre el patrimonio. Es, es, es el momento de, de traer la convención en el siglo XXI. ¿Vos, eh, vos dirías que, presentaste el caso de Río de Janeiro, ¿no? Vos dirías sí. que más allá de, de, de lo tal digamos, y que incluye mucho de lo maravilloso del paisaje natural de Río de Janeiro y después lo construido que también está es muy heterogéneo el tejido urbano de, de Río con estratos de distintas épocas destrucciones reemplazos digamos algo de los principios del paisaje urbano ese reconocimiento del paisaje urbano histórico se se no. dio en esa en, no, no en mucho, Río de Janeiro, no, no no yo pienso que no pienso indirectamente puede ser pero no, no fue utilizado no fue utilizado. Uh -huh. Lo que se utilizó fue el concepto de paisaje cultural, ¿no? que es un concepto, uh -huh. digamos, dentro del cual la, los jardines históricos y áreas uh, uh, tienen, tienen una, una, un valor. Uh, y, y por eso que lo, lo, lo considero un poco hipocrítico. ¿no? Primero, porque no es verdad que el patrimonio de Río de Janeiro es totalmente destruido. Yo lo conozco muy bien. ¿No? Hay áreas que son destruidas, hay áreas que no lo son. Eh, en algunas partes del río de Janeiro parece Lisboa, <laughs> parece Lisboa, eh, eh, parece una ciudad del siglo, del siglo XVIII, eh, y hay muchas ciudades, Londres, por ejemplo, donde, dentro del cual no, los conjuntos históricos son fragmentos de una ciudad que se ha devolvido de, de acerca. Entonces, no, se, se habría podido, en mi vista, hacer completamente una descripción del río histórico, ¿no? lo, que, lo que permanece que es bastante importante como... Como lo dice el cantitativo, pero, pero no fue aceptado por el ICOMOS, porque, por ejemplo, pero, pero imagino porque um, hay, está rodeado de, de, de áreas destruidas. ¿no? Entonces se pasó al otro lado, los, los, brasileños, los brasileños se fueron muy de, de, <laughs> desgustados de todo esto y dijeron: Ok, vamos a hacer otro. Y otro, ¿qué es? Otros son. Uh, ok, hay áreas, uh, digamos, uh, naturales o renaturalizadas, porque, por ejemplo, la floresta de Tijuca eh, era, una, era una plantación de café, entonces la ¿no? no, fue, fue renaturalizada sí. como floresta. Uh, hay áreas diseñ diseñadas como el, el jardín botánico, que es fantástico, es ¿no? lo más interesante del mundo. ¿no? Uh, solo esto merece, merece la inscripción del patrimonio. E, y hay áreas que son son protegidas por causa de la reforma del pavo de azúcar... ...que entonces no se puede construir, por suerte. No, no lo había hecho. Entonces, tomaron estos tres... ...que son elementos bastante importantes en el paisaje. Y en el paisaje. Y los definió como paisaje cultural. Entonces, la... la, 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 la y, ...y la ciudad no está. La, la, si tú miras la, la, las zonas de descripción, la ciudad no está. No, no, está, claro, son periféricas, es al mar... Pero, cuál no, dirías entonces no quería preguntar cuál es el cuál dirías que es el digamos hay alguna declaratoria algún dentro de las ciudades históricas que se acerca más a, a lo que de, debería ser una, una consagración de una ciudad con un paisaje urbano histórico o está por hacerse ¿Dónde, dónde, también no entendí En la bien. lista de patrimonio mundial no, si en la lista de Patrimonio Mundial hasta ahora no hay ninguna declaratoria urbana no. de área urbana no. que se inscriba en esto. No, no hay. ¿Y cómo serían? Porque para, para ponerlo, digamos, no sé, en París sería, no sé, París o cualquier otro ejemplo que, que te parezca. Oh, no, 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 eh, bien, por ejemplo, bien. que mostraste de, de Bolonia, que sí. incluye siglo XIX-XX, eso sería... Digamos, sí, pero, una pero mira, declaración. Si, como, si no. tú aplicas la, el, el, el paisaje urbanístico, tienes que in, in, incluir en el sistema de valores muchas otras formas que, que hoy no son consideradas. ¿no? Porque la, la, la mayoría, digamos, la, la totalidad de las ciudades inscritas en el patrimonio son escritas como patrimonio construido. Esa es arquitectura. Si tú quieres hacer utilizar el paisaje urbano histórico, tienen que incluir muchos otros sistemas de valores para mostrarlo, ¿no? De estratificaciones, de composiciones, de sociales y todo. Y, y eso cambia, cambia mucho la, 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 la visión de, de, de ese patrimonio. Pero entonces es una reforma bastante importante, ¿no? bastante estructural, digamos, de la, de la concepción tradicional. Y um, si, y si ya, es, ya, no, ya cuesta mucho, como mostraste en ejemplo eh, digamos, la preservación de los centros históricos por la, por la instrucción de nueva arquitectura, por la gentrificación, ¿no es cierto? ¿No, no, no sería más difícil todavía? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace el management de la gestión este, este, del paisaje urbano este, histórico? No, se complica, se complica pero, pero al mismo tiempo. Nosotros pensamos, imagino que todo el mundo está de acuerdo, que una ciudad no es solo sus piedras, ¿no? es también su sociedad. Pero cuando se habla de patrimonio se vuelve solo piedras, entonces tenemos que, que tratar esta contradicción. ¿sabes? Uh -huh. eh, de cualquier manera, no, no, no imagino que, que se deba considerar a los, los, los habitantes como, como forma patrimonial, no, pe, pero algunas funciones, por ejemplo, no funciones residenciales, no residenciales, son ¿no? esos este tipo de equilibrio entre residencia y no residencia. Lo que hemos visto no existe ¿no? en muchas ciudades históricas que son eh, objeto ¿no? de... De masivo, etcétera. ¿no? Pienso que una forma de, ¿no? de, de interpretación de la ciudad más compleja que solo su construcción, mismo si es Florencia o Venecia, ¿no? que son, ¿eh? es necesaria ¿no? para si, si queremos hablar de patrimonio urbano, no solo como el patrimonio construido, sino también como el patrimonio que integra los elementos históricos construidos y los elementos sociales o valores que sí. vienen de la sociedad, de la historia de la sociedad, de su, de su desarrollo, etc. Es, claro, es un, es un cambio de, de, de visión, pero es un... Es de, un su, de su productividad, que lo... De su productividad, como lo pusiste, el rol que tienen las ciudades en el, en el producto bruto de los países, ¿no? Y que cada sí, sí, vez... También, se, también, se Hemos hecho una, una investigación no, okay. en, en Italia para ver efectivamente los centros históricos, los, los conjuntos históricos, tienen una concentración de economía muy, muy grande comparada a, a, al peso que tiene en la ciudad. Eh, en Italia, Italia es diferente en muchos países, pero que hay mucho turismo, o sea, pero prácticamente 13% del empleo estaba en los centros históricos, que, mm. que son un 0,1% de la superficie del país. <laughs> No, lo que te quería, hay una pregunta aquí que hace uno de los... Sí, la he eh, pero, pero yo no conozco ese movimiento antimonumentalista, pero eh, disculpe, es una falta, pero entonces no puedo responder. Puede ser que tú puedes explicarme qué es el eh, movimiento... De no, amor? le daríamos la palabra. No, pero hay otra pregunta también, que ¿existe algún lugar para la producción de hábitat popular o informal? ¿Existe algún criterio definido al respecto? puesto que la mayoría de las iniciativas de normativa tiende a la modificación, mejora de este paisaje urbano. Mire, eh, es interesante como, como pregunta porque estamos pensando que en algunos países el hábitat informal, que es el hábitat corriente, ¿no? más, 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 eh, tiene que ser eh, examinado bajo de los principios de la, del paisaje urbano histórico. El caso típico es... Las favelas, ¿no? Son las favelas. La cuestión que me han puesto, ¿pueden puede las favelas estar en la lista del patrimonio mundial? No puedo responder no. No puedo, porque no, al final son conjuntos urbanos que son construidos para, uh, en, en forma tradicional. O sea, hay muchos elementos que se, pod se podrían pensar. En la Bienal de Venecia, que está ahora abierta en este momento, hay un caso muy interesante, que es, la, es, es un documento, un libro, algo así, un documento que es la propuesta de nominación en la lista del Patrimonio Mundial de un campo de refugiados palestinos. Yo me, lo, me lo he comprado porque es, es hecho muy bien. Es la comisión al campo de refugiados, ¿no? para ver cómo este campo de refugiados podría ser. Considerado bajo de todo los sistema de criterios, etcétera, de la Convención del como un sitio para la inscripción de la he Y le he mandado al representante palestino de una diciendo: Mira, considera esto porque es interesante. Puede ser que nunca vamos a llegar, vamos a alcanzar, pero por lo menos discutirlo sí. Me que te he perdido. ¿Aloro? Eh, ¿Hemos perdido a Manuel? ¿Hemos perdido a...? Sí, lo hemos perdido a... No, perdido a... a... Pero, um, no, si sí, lo, disculpe, no puedo responder a la, otra, a la otra cuestión porque no conozco a Horst. Hoy, ho me, me voy a informar. Me interesa mucho. <laughs> y no sé, Manuel, si piensas... Uh, Uh, vista la hora, ¿no? Podemos uh, uh, cerrar la charla. ¿Cómo piensas? Sí, sí, me, me parece que sí. Eh, ahí, 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 volvió Fabio. Ah, sí. Va, vale, sí, sí, Y sí, sí, aquí estoy ahí se me cayó la conexión. Un... Sí, sí, claro. Nos estábamos pensando, Fabio, de cerrar, de cerrar, pues si quiere cerrar la, la sesión. Ah, sí. Eh, bueno, eh, evidentemente es algo muy muy nuevo, digamos, está toda la parte del estudio y, y, digamos, un poco como la carta de, de Atenas 1931, es esta, esta propuesta de paisaje urbano histórico. Habrá que ver cuándo cuando se puede poner, digamos, en, en marcha en el sentido de, digamos, aplicar esa, esos conceptos y esa análisis y visión y, y, y digamos, eh, declaración de, de un paisaje urbano histórico y, y también su gestión, ¿no? La gestión, el management de, 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 esa, de, esa defi, de esas definiciones o de esos lineamientos aplicados, digamos, al campo y a, las, y a las ciudades. Me parece que eso va a ser un gran desafío, ¿no? Sí, yo pienso que... Sí, es verdad, sí, hay, hay, es un desafío conceptual. Tiene que poner al día tu, tu concepto, poner en discusión tu concepto. Pero el paisaje urbanístico nunca fue propuesto como categoría patrimonial. Yo pienso que no lo es, no debe ser visto como eso. No es una nueva, no es. Hay, eh, no sé, monumentos, ciudades y paisaje urbanístico. No. Eh, eh, es una manera de, de, de entender el conjunto urbano. Es un approach, approach, un abordaje, ¿no como se dice en, en español? Mm -hmm. Es una aproximación. De, una aproximación es, una de, una, ah, vi, es una vista. Entonces, para identificar los valores. Entonces, uh -huh. es algo que aquí se añade, añade mucho... No lo sustituye, no es una sustitución. Uh -huh. Y claro, necesita mucho, un poco de competencia porque es muy, muy complejo, ¿no? puede ser uh -huh. una aplicación mecánica, ¿no? Muy complejo y un poco inter, intersectorial... Eh, y, Sí, sí, necesita un poco más de, de estudio, pero vamos es a algo que sea la portada de todos. Bueno, muchísimas gracias, Francesco, por, por esta presentación, digamos, por introducirnos de esta manera en la saga histórica de, de la conservación del urbano y en sí. esta, esta propuesta que está lanzada ya hace muy pocos años y que, bueno, irá permeando y a partir bueno de, de, de la situación mundial y de las ciudades con la después de la pandemia también seguramente será será reconsiderada claro claro yo espero que poder un día eh, regresar a Argentina hacerlo de persona este tipo de encuentro con también porque considero que tú eres parte de ese gran movimiento de transformación del concepto del patrimonio no no puede escapar y bueno es es así como los japoneses pusieron Nara y los australianos Burra desde aquí abajo a lo mejor lanzamos algo más al ruedo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Francesco. a todos y saludos Hasta a todos. Pronto, gracias a todos los, amigos, los que estuvieron alguien. presentes, gracias Manuel por organizarlo y... Gracias Manuel, serás... gracias. Chao. Gracias Francesco por la visita virtual, esperamos pronto tenerte. Eh... Claro, sí, esperamos. Sí, sí. No, no, ya estamos. Los Andes están ahí, eh, yo tengo que... que están como, esperando. Como... Sí, está Nos están esperando, mire Fabio. Ok, chao a todos. Mm -hmm. Chao, chao, hasta pronto. Chao, chao.